Agradecemos que estén aquí, estas emisoras quisiera yo aclarar, no es que estén ahorita, ellas, todas estas emisoras, que son 49, son las que nos van a transmitir la serie y estamos pues, muy, muy contentos. Pero antes de que yo siga hablando, me gustaría cederle la palabra a mi querido Guillermo Bautista, con quien ya hice me acuerda en plena pandemia para realizar un documental que también les quiero decir. Escuchen, que son, es acerca de los 100 años de la radio en México. Entonces, pensé cuando lo platiqué con Adriana hacer este documental, en qué podía ser alguien con una mirada más amplia, con una perspectiva, y además, quiero decir que es muy clavado, entonces eso ayuda muchísimo para poder trabajar con él. Entonces, Memo, te cedo la. Saber, ¿no? Tienes que cubrir varios frentes, ¿no? No solamente quedarte con una sola versión, sino ver qué más hay, ¿no? Buscar en las profundidades y ver más allá. Comprobar datos, ¿no? Ver si estos datos en realidad, o estos datos históricos que tienes, si pasaron, forman parte del mito. Y eso fue lo que a mí me interesó mucho, ¿no? De la historia de las Islas Marías. Que aparentemente es un lugar del que se ha escrito mucho, pero sigue siendo muy misterioso, ¿no? Porque nos hemos quedado con todo esto que nos han proporcionado el cine, la televisión, todos estos lugares comunes, por llamarlo así, de que solamente era un lugar de tortura, que sí lo fue, ¿no? Pero hubo más, ¿no? Hubo más allá de eso. Me interesó por eso, porque es porque sí era un lugar de tortura, pero también fue un lugar en donde hubo problemas de corrupción, en donde también llegó un momento en el que, según lo que nos cuentan la gente que dirigió el lugar, sí cumplió con este deseo, ¿no? Que ha tenido el gobierno y el sistema penal mexicano de ser un lugar que en realidad sí daba oportunidad a la rehabilitación de la gente que llegaba presa a este lugar, ¿no? Entonces, tiene muchas aristas, tiene mucho de dónde contar. Es una miniserie, como bien dice Jesús, pero bien pudimos haber hecho una serie de 20 capítulos, ¿no? Tal vez porque quedó mucha información, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de responder nosotros preguntas ahí, también quedaron muchas dudas, ¿no? A mí me quedaron muchas dudas sobre las Islas Marías, ¿no? Sobre qué más está pasando, sobre ver, por ejemplo, más archivos, ¿no? Mucho de lo que se conoce es precisamente de los años 50, de los años 70, hacia atrás, ¿no? Que es parte de lo que hay en el Archivo General de la Nación y mucho de lo que se ha escrito, ¿no? Pero de allá hacia adelante, pues prácticamente es un misterio, ¿no? Entonces nosotros lo pudimos resolver gracias a las entrevistas, pudimos encontrar a gente que estuvo recluida, ¿no? Que estuvo presa en el lugar y que nos cuentan su experiencia. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de toda la gente que con la que platiqué, ya sean presos, ya sea gente que trabajó ahí, periodistas que fueron y demás, todos coinciden de que sí era un lugar muy pesado, más allá de que fuera un lugar de reclusión, pues sí existía este sentimiento de perder la libertad, ¿no? Pero aún así, yo les hice una pregunta siempre al final, ¿no? ¿Qué es lo que les dejaba las Islas Marías? Y todos coincidían en que querían regresar. Y a mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Sobre todo la gente que estuvo recluida ahí, ¿no? O sea, ¿por qué quieres regresar? Porque además las historias que contaban eran terribles, ¿no? De
de qué tal les había ido ahí. Algunos de ellos no les tocó este periodo en el cual las Islas Marías, pues fue este sistema de rehabilitación, ¿no? A ellos les tocó, algunos les tocó estar a partir de 2010, que se convierte ya en un complejo penitenciario, y en donde hay pues varias cárceles, una de máxima seguridad, surgidas a raíz del contexto de violencia y de la guerra contra el narco que hay en el país. Y bueno, pues todas las vejaciones, ¿no?, que sufrieron, y aún así me decían, es que yo sí quiero regresar. Y sus motivos eran varios, ¿no? Uno de ellos me decía, es que yo quiero regresar con mi familia para que vean el lugar en el que, al que fui a parar, y donde soñaba con la libertad, y que finalmente pues lo estoy haciendo, ¿no? Muchas de las cosas que soñé estando preso, ahora las estoy realizando. Alguien más decía, sí, quiero regresar porque ahí fue como que renací, ¿no? Me convertí en un capullo que después emergió como mariposa y demás, ¿no? Pero todos de alguna forma quieren regresar a las Islas Marías porque les dejó huella, pero para bien, ¿no? A mí me sorprendió mucho eso, porque he tenido la oportunidad de platicar con otras personas que han estado presas. Lo último que quieren es volver a pisar el lugar, ¿no?, donde estuvieron recluidos. Pero en las Islas Marías, ¿no? Entonces fue muy curioso, ¿no? Esto. Pues no sé, tengo muchas cosas que platicar, más bien esperaría que, terminando, si ustedes tienen alguna pregunta y demás, pues podemos aquí.